esta vida, ¿verdad? Uno nace y uno hace lo que aprende los padres y lo que decide hacer desde, desde que uno es chiquito. Cuando uno va creciendo, uno se va haciendo unas preguntas más serias y más serias, más serias, más serias, más serias. Ya llega un punto que uno no sabe por qué diablo uno está aquí, ¿verdad? Entonces, esas son mis preguntas. Hay contestaciones que tienen lógica y hay contestaciones que convienen. Pero no siempre las contestaciones que convienen. ¿Tú estás aquí la pregunta tuya? ¿Ah? No es solamente porque estoy aquí, porque yo tengo que vivir de una cierta manera. Esa es mi pregunta. ¿No? ¿Por qué yo tengo que vivir? Mi prioridad es vivir lo más que pueda. Porque. ¿Por qué no vivir de esa manera? ¿Por qué cuando la gente dice, la gente le pasa algo y dice, ¿por qué me pasó eso a mí? Y yo dice, ¿por qué no? No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo. Por ejemplo, tú dices que. No me dijiste que por qué. ¿Por qué vivir de esa manera? Tú dijiste. Vamos a suponer una persona. ¿Ya? Yo estoy diciendo por qué. ¿Por qué ser el mejor? No, ¿por qué yo voy a ser el mejor? Si tú quieres ser el mejor, si tú quieres ¿pero ser... por qué? ¿Por qué? I know. Si tú quieres ser el mejor, ¿por qué tú quieres serlo? No, porque te va a sentir que va a ser el último muñequito. Si te quieres ser el último muñequito, el más bravo de los muñequitos. Pero es que siempre hay uno mejor que uno, en una cosa o otra. Tú puedes ser mejor en quizás en bajo el balón, un instrumento, un saxofón. Tú eres el tipo que mejor melodías toca, pero no eres rápido como el otro. Pero sí, estaba, pero es más, ¿por qué pensar así? Ah, no, eso la tienes tú. Tú tienes que pensar si lo quieres. ¿Y entonces? ¿Por qué alguien es bruto? ¿O por qué alguien es...? Tú sabes, ¿por qué todo tiene un jodido nombre? Eso es lo que me estoy diciendo. ¿Por qué todo esto funciona así mismo? ¿Por qué tiene que ser como es? Tú sabes, todo es lo mismo. Todo es, si tú miras a alguien, tiene un significado. Si una película, la gente actúa de una manera para demostrar tristeza, ¿por qué? Tiene significado, ¿por qué? La tristeza que tú tienes, porque si tú haces una experiencia y ves esas cosas pasar más o menos cercanas, tú asocias con tu experiencia. Cuando tú tienes prejuicio de una clase, ¿pero por qué? Y entonces si tú decides, ay, porque yo aprendí que cuando yo me pongo triste me pongo así, pues yo me voy a poner así. Entonces, ¿por qué no hacer eso? Bueno, pues, yo que no lo haga. No, pero yo no te estoy diciendo, te estoy preguntando, ¿por qué no? Bueno, ¿por qué yo digo que no lo haga? Haz lo que tú quieras, después no hagas daño a nadie, ¿sabes? Tú puedes actuar, tú me puedes lo tienes al revés, caminar, o tú puedes caminar así, ¿tú quieres? Camina así. Y pues tú caminas así. Ahora, la pregunta es, mira acá. Eso es cómodo, caminar así. Es cómodo. Bueno, es incómodo. Ah, pues tengo que caminar bien. Porque es más fácil, ¿ah? ¿Eh? Y más cómodo. Ahorrarte el tiempo, el sufrimiento. La gente conviene caminar así. Camina así. Y todo el mundo dice, mira el tipo cómo camina. Mira que te digo que el mundo es plano, ¿eh? No, estoy hablando sobre eso. El mundo era redondo. Y todo el mundo, que cojones, que el mundo y que es redondo. Tú estás de redondo y volado, ¿sabes? Y todo el mundo, mira qué cojones. Se sabe que el mundo es plano. Como sentido común, ¿sabes? Y tipo, tienes razón. Y todo el mundo estaba en contra. La mayoría de gente, tú sabes la teoría de las vacas. Yo te he dicho la teoría de las vacas. Claro. ¿Cuál es la teoría de las vacas? Que alguien tira un tiro y las vacas se van corriendo. Sí, salen corriendo uno y todas detrás. Y ninguno hace para decir, ¿por qué estamos viendo? O sea, si hay un barranco, se van todos por ahí para abajo. Se pierde la vaca. Eso es lo que yo veía. Si me acuerdo esos detalles. Eso viene de eso mismo. Que uno viene y tiene que pensar las cosas. Piénsala, analízala. Algo que no tiene importancia. ¿Por qué tú analizas las cosas? Porque va más hacia lo correcto. ¿Y por qué es correcto? No, porque lo correcto, lo que es correcto es correcto, lo que es correcto es correcto. ¿Y quién dijo que lo que es correcto es correcto? Bueno. ¿Qué es correcto? Dime lo que es correcto, porque yo no sé. Bueno, lo más propio, ¿lo más propio para quién? No, vamos a hablar, lo más propio para la verdad. Por ejemplo, tú puedes hacer algo que te convenga a ti y no a la sociedad, por ejemplo.
termina siendo mental. A la sociedad. A la sociedad me refiero a la estamos hablando de sociedad, el cual se divide. Correcto. Porque estamos hablando que en un lugar algo está socialmente. Da la pausa a eso que me estoy meando. Este está solo tocando así. Tú no puedes decir la verdad, está solo. Mano, no lo ay. Esto para mí a Eric. Ay, no, porque la vida no es justa. ¿Cuál es tu problema, Eric? No, que si. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué una gente entrando en los asesinatos? Creo que era. ¿Y por qué esa gente mataron? No. No muera yo. Ay, ¿por qué tiene que ir preso? No, porque mataron a esa mejor persona. ¿Y por qué mató a esa persona? Pues no sé, porque quería jugar a los chavos. ¿Y por qué quería jugar a los chavos? No, porque estaba pelado. ¿Y por qué estaba pelado? O sea, el tipo, ¿sabes? Entonces, ah, no, era eso lo que era ahora. Las decisiones de uno del criminal. Que el criminal, pues, hizo un acto y tiene que pagar. ¿Y por qué tiene que pagar? Porque él actuó mal. Entonces, como la pregunta era que, ¿por qué el tipo era un criminal? Digo, ¿por qué? ¿O por qué tomó ese acto? Y digo, bueno, ¿por qué? Porque tú tienes una decisión, hay decisión, tú tienes la autodeterminación de hacer una cosa o la otra. Uh-huh. Tú puedes tomar este paso o este paso. Este es el paso bueno, es correcto. O sea, el paso malo es, mete un caso para la cabeza que cabrón, fuera los chavos. El paso bueno es, mira, te caen los chavos, toma, vete. Entonces, pues, si tú tomas una decisión mala, pues fue una decisión que tú tomaste, para las consecuencias. Entonces él decía que no, o sea, todo el mundo que estaba preso es inocente. Porque es porque cae en un destino. Después que pasa la cosa es un destino, ¿sabes? Después que pasa. No, los huevos son machos, después que tú lo ves. Dime destino antes que pase. Entonces, el destino se sabe. Después que pasa, ser destinado para eso. ¿Tú tienes mucho talento de saxofón? ¿Tienes talento? No sé. Digamos que tú te sacrificaste mucho de saxofón. Tuviste mucho tiempo ensayando. Y te dice, mira, que tengo un talento. ¿Entiendes? Ahora, ahí te nace con talento. Porque hay que nace y se levanta y tú ves que coge así y brinca una vez ahí, ¡chum! Ya diablo. Okay. Eso es talento. Uh-huh. Pero no tiene las actitudes que te ayudan. Se dedica tiempo. ¿Ah? ¿De qué estás hablando? De lo que era. Es abstracto.